es limítrofe de resecabilidad, por lo que la paciente inició tratamiento con folfirinox, es una caricia de quimioterapia a base de fluoracilo, oxaliplatino e irinotecan. Los pone muy malitos, tanto al cáncer como a la paciente. Pero después de 3 meses de tratamiento, el CA19-9 descendió a 22. Con el resto de los laboratorios ya en límites normales, la paciente presentó estabilidad de su peso, ECOG, para los que no están familiarizados, es una escala, digamos, un poquito diferente, pero tiene que ver con la funcionalidad del paciente. Ustedes han oído hablar del Karnofsky y el ECOG. El ECOG es una paciente que está sintomática, que sí tiene síntomas, pero está por lo demás completamente funcional. Y la tomografía demostró lo siguiente, o sea, aquí está nuevamente la endoprótesis aquí, y aquí vemos que ya la masa, pues sí hay francamente una respuesta por parte de la tumoración. Entonces, acuérdense, el CA19-9, 1200, después le desobstruyeron la vía biliar, se fue a 390, le dieron folfirinox y bajó a 22. Entonces, ¿cuál de las siguientes es correcta? La normalización del CA19-9 es un factor de buen pronóstico, no tiene ninguna implicación pronóstica. El único estudio útil para valorar respuesta es la tomografía computada y la única utilidad del CA19-9 va a ser en el seguimiento, pero no en el pronóstico de esta paciente. ¿Cuál es su opinión en respecto al CA19-9? Que como me dijo un interno de nutrición, yo no conozco ese edificio. Cuando le pedimos el CA19-9. La normalización es un factor de buen pronóstico, esta es correcta, y la única utilidad aquí es la palabra única, sí es útil para el seguimiento de esta paciente, sin ninguna duda, pero no es su única utilidad. La normalización tiene implicaciones pronósticas, como veremos más adelante. Vamos a suponer, a darle un giro a este caso, si en lugar de descender, después de la colocación de la endoprótesis, el CA19-9 se mantiene arriba de 1000, tenía 1200, ¿se acuerdan? Lo drenaron y sí bajó a 390, pero si siguiera arriba de 1000, ¿cuál sería la conducta más apropiada? La paciente está con ustedes. ¿Cuál sería su conducta más, la más apropiada si el CA19-9 después de drenar la vía biliar, ya aprendimos que el CA19-9 en presencia de obstrucción biliar está sesgado, su elevación? Entonces, ¿cuál recomendarían ustedes? No hacer nada, o sea, haríamos lo mismo, mandarla a folfirinox y luego a lo que se le hizo, o le piden una laparoscopía, un PET, o la mandan a ser feliz. Y le envían solamente a cuidados paliativos. Perdón. No, perdón. Ya, no, perdón, perdón. Sorry, apreté el que no era. Ahorita vemos. Ok. Muy bien. Aquí tenemos básicamente dos grandes opciones. En presencia o persistencia de elevación muy importante del CA19-9, lo más probable es que esta paciente tenga enfermedad diseminada e incurable. Hay que buscársela. También se acuerdan que les advertí que hay algunas que tienen doble respuesta correcta, y esto sí es correcto. O tenemos una laparoscopía diagnóstica. La laparoscopía, ¿por qué en este caso? Porque la tomografía, la principal área donde se pierden las metástasis, son implantes peritoneales, ¿sí? Y esa las ve muy bien. La laparoscopía yo la pondría como en primer lugar, aunque la realización de un PET-CT no sería tampoco una mala idea, buscándole principalmente enfermedad extraabdominal. Este es el grupo nihilista, pero bueno, siempre habrá el nihilista, ¿no? No, algunos desde que llega con diabetes de reciente evolución y amarilla ya la mandan a cosas paliativos, o sea, sí, así tengo colegas. Caso 3.
otro marcador tumoral. Ya dejamos en paz al CA19-9. Este es un hombre de 63 años de edad que se le realizó una resección de cáncer de colon derecho hace 8 meses, el cual reportó por patología un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, sin invasión linfovascular, y el cirujano le quitó 8 ganglios. Lo operaron en la clínica Los Patos, en Ciudad Neza. Fue clasificado como un T3N0M0, es un estadio 2 de la JCC, y se decidió observación, como están en las guías, ¿sí? Estadio 2, no se le da quimioterapia adyuvante. Al momento del diagnóstico, el antígeno carcinoembrionario, otro de nuestros antígenos de interés en gastroenterología, estaba en 630. A los 2 meses después de la colectomía, tenía 4. ¿Sí? A los 4 meses, tenía 40. Y a los 8 meses, tenía 380. What do we do? What do we do? Voten. Seguro le van a pedir colon, son ustedes gastros, ¿sí? Lo primero, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Colonoscopía, tomografía, mandarlo a quimioterapia porque ya es obvio y diagnóstico que recurrió, o realizar una laparoscopía diagnóstica. No puede ser. No puede ser. O sea, no puede ser, pero sí lo creo, ¿eh? Y persiste el grupo minoritario, pero persistente de gente. Es como el grupo que sigue creyendo que el comunismo es la solución a los problemas, que sigue todavía a Fidel Castro y a su hermano. Cada día son menos, pero siguen. Referir a quimioterapia, o sea, el marcador tumoral es diagnóstico y no requiero nada. No requiero ni imagen, no requiero nada. Me sustituye a la histopatología. La colonoscopía, aquí hablo de un sesgo impresionante por ser gastroenterólogos, pero bueno, lo primero que tenemos que pensar son metástasis de este hombre, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero este paciente está mal estadiado, ¿sí? Al haberle quitado solamente 8 ganglios, por eso mencioné clínica Los Patos en Ciudad Neza, no fue una cirugía oncológica apropiada. Las guías nos dicen que tenemos que tener 12 al menos. Y lo más probable, viendo en retrospectiva el caso, es de que este hombre se haya quedado con enfermedad ganglionar residual que sí hubiera requerido quimioterapia adyuvante y no se le dio porque se estadió mal, como con poquitos ganglios, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, este es el pan nuestro de cada día. De hecho, muchos los recibimos que no les quitaron ni un ganglio. El cirujano se quedó pegadito al tumor y no le quitó ningún ganglio. Entonces, bueno, la respuesta correcta, mis queridos amigos, es la tomografía computada, no la colonos. Sí hay que descartar enfermedad, pero lo más probable es que haya ocurrido esto. Tenemos una metástasis en el lóbulo derecho del hígado, ¿no? Fíjense muy bien, ¿cuál es el factor, cuál de los siguientes es factor de mal pronóstico para enfermedad metastásica? Fíjense muy bien en la pregunta, porque van a decir, no, pues tener metástasis, no, pues sí, se va a morir. No, pero ya sabemos que tiene estadio 4. Ya sabemos que tiene una metástasis en el hígado. ¿Cuál de los siguientes es factor de mal pronóstico para enfermedad metastásica? La edad del paciente, es decir, que esté de 68 años es peor, o que esté en el hígado en lugar del pulmón, por ejemplo, el tamaño de la metástasis según la vieron ustedes, el nivel de antígeno carcinoembrionario, o el número de ganglios resecados en el tumor primario, que como ya lo vimos, fue inapropiado. No se quitaron los ganglios que se tenían que haber quitado. Ok. Good. El nivel de antígeno carcinoembrionario. En términos generales, si ustedes han revisado el artículo, ahora sí ya le podemos llamar clásico, de Juman Fong, del Memorial, para metástasis colorrectales en el hígado, él establece 5
5 criterios de mal pronóstico para metástasis colorrectales. Una de ellas sí es el tamaño de la metástasis, pero es mayor de 5 centímetros, el que tenga ganglios positivos el primario, el que sea enfermedad sincrónica, o que tenga menos de 12 meses desde la metástasis, y una de ellas es el nivel de antígeno carcinoembrionario arriba de 200. Esto lo coloca en un factor de mal pronóstico. El último caso clínico de la tarde es un hombre de 56 años de edad que tiene antecedentes de cirrosis hepática por virus C de 3 años de evolución que está en vigilancia. No le han dado tratamiento porque la cajita del chocho este que ustedes recetan para el virus C, el barato, vale 250 mil pesos la cajita. Ya me lo acaba de decir un paciente que, dicho ya de paso, se acaba de curar. Ante mis propios ojos acabo de ver en mis manos una carga viral de millones y acabo de ver una carga viral indetectable después de 750 mil pesos. O sea, es realmente impresionante. Es lo que cuesta. Tiene seguro de gastos médicos este hombre. Su seguro ya lo alucina, entre que lo alucina al paciente y me alucina a mí, porque el paciente tiene melanoma. Entonces, después de que ya le curaron el virus C, ahora le vamos a dar pembrolizumab, que ese cuesta nada más 83 mil euros. Entonces, pues, el seguro está feliz conmigo. Su gastroenterólogo le da seguimiento de esta patopatía con alfa-fetoproteína, ahí está otro marcador tumoral que vamos a hablar el día de hoy, y con ultrasonido. Y la última alfa-fetoproteína reportó 240 nanogramos por decilitro y la siguiente imagen por ultrasonido. Ajá. Ahí está para que vean, mira, el hígado, sí está cirrotiquín. Ajá. Y tiene esa bola ahí. ¿Qué onda? Quítenme nada más la imagen esa, porque si no, si de por sí contestan mal, ¿no? Y luego le plantan ahí esa imagen, pues no, imagínense. Mira, ahí está el hígado bien cirrotiquito, ¿no? Con una bola ahí. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la conducta apropiada en este caso? ¿Sí? La biopsia percutánea de la lesión, una biopsia de la lesión por la laparoscopía o la combinación de la imagen y la alfa-fetoproteína es diagnóstica y no requiere biopsia, o se debe proceder a una hepatectomía derecha sin biopsia previa por el riesgo a diseminación tumoral. Echa y la el paciente. Y la bola está grande, requeriría una hepatectomía derecha formal. Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes? Correcto. La mayoría de ustedes son hepatólogos. La combinación de imagen y alfa-fetoproteína, por eso hace ratito les dije, no les quiero arruinar la sorpresa, pero sí existe una neoplasia, y esta es de las preguntas que les hago a los residentes, dime una neoplasia que no requieras la biopsia para hacer el diagnóstico. Y es esta. ¿Sí? Una imagen del todo compatible con hepatocarcinoma y un alfa-fetoproteína arriba de 200 es diagnóstico. En el contexto de este paciente, en el contexto de un paciente con una hepatopatía crónica, ¿cuál es el papel del alfa-fetoproteína? Escrutinio, diagnóstico, pronóstico, seguimiento o todas las anteriores. El papel del alfa-fetoproteína en el contexto de un paciente que sabemos que tiene una hepatopatía crónica, como este hombre que tiene cirrosis hepática por virus C. Sí, todas las anteriores. En realidad, en este caso también tiene un factor pronóstico. Sirve para el seguimiento, si se le va a dar tratamiento a esa neoplasia en algún momento, nos va a servir para el seguimiento. Y aquí tenemos las guías para el escrutinio de los nódulos ecográficos, y aquí vemos que menores de un centímetro es repetir la ecografía cada 3 a 6 meses, de 1 a 2 centímetros o mayor de 2 centímetros, y aquí vemos que el patrón típico vascular en dos pruebas
va directamente al tratamiento del carcinoma hepatocelular y solamente cuando hay duda se requiere una biopsia, pero la combinación de imagen y el alfa-fetoproteína es más que suficiente. Entonces, en los siguientes minutos, y como dijimos, esta es una sesión interactiva, me pueden interrumpir en el momento que quieran, vamos a hablar acerca de marcadores tumorales en gastroenterología. ¿Cuál es la definición? Algunos de ustedes ya la dijeron en forma correcta. Es una sustancia producida por el tumor o por el organismo en respuesta a un proceso maligno que se puede detectar en sangre u orina o en tejido tumoral. Este tipo de marcadores tumorales, si bien entran dentro de la definición de marcador tumoral, pues no es lo que tenía en mente precisamente la doctora Icaza cuando me pidió esta plática, pero también hay marcadores, que ahorita vamos a ver algunos de ellos, que se encuentran en el tejido tumoral, aunque estos obviamente se hacen después del diagnóstico y no nos sirven, o sea, el paciente no es precisamente el que nos lo viene a pedir. ¿Cuáles son los requisitos para ser considerados un marcador tumoral? Pues esta molécula, sustancia, debe estar presente en proporciones anormales, como parte del proceso maligno como respuesta de él, debe ser cuantificable y tener un valor diferencial entre lo normal y lo patológico, esta vez es complicado, y debe ser sencillo y reproducible con facilidad. ¿Cuáles son los marcadores tumorales que tenemos disponibles? Antígenos oncofetales, el ejemplo más típico es la alfa-fetoproteína, ¿sí? Es un antígeno oncofetal. La mayoría de los marcadores tumorales son glucoproteínas, como los CAs, con todas las numeraciones que quieran ustedes enfrente, son glucoproteínas, enzimas, hormonas, proteínas séricas, algunos de ellos como la cromogranina, que ese no lo marcamos ahorita en los casos clínicos, pero la cromogranina A es una enzima que es un marcador tumoral para tumores neuroendocrinos, ¿sí? Y finalmente marcadores genéticos, que este es como otro negocio aparte. ¿Cuáles son las aplicaciones de un marcador tumoral? Las aplicaciones de un marcador tumoral están en primer lugar tamizaje. Y aquí, para el tamizaje, evalúa la posibilidad de existencia de una enfermedad en un sujeto asintomático. ¿En qué o cuál es el único antígeno que me sirve en este grupo? De los de gastro. La alfa-fetoproteína es el único antígeno tumoral en gastro, porque me van a decir el antígeno prostático específico, sí también, pero en gastroenterología el único es el alfa-fetoproteína en el contexto de un paciente con hepatopatía crónica. No está justificado buscar alfa-fetoproteína en pacientes sanos por lo demás. Para el diagnóstico, otra vez, el único antígeno o marcador tumoral que es diagnóstico en ausencia de una biopsia, el único en gastroenterología, es el alfa-fetoproteína. Si quieren buscar otro ejemplo, así como breviario cultural mazatleco, la beta-gonadotrofina coriónica para el coriocarcinoma. ¿Sí? Sí, doctor. Ah, claro. Claro, no, yo me estoy hablando como diagnóstico cuando esté elevado. Ahorita vamos a ver los problemas de los que no expresan también. Estadificación y planeación del tratamiento. Y sobre todo aquí de estadificación me voy a referir específicamente al pronóstico. Varios de los marcadores tumorales, varios, han sido validados, y vamos a ver estudios órgano por órgano del tracto gastrointestinal, han sido validados como pronóstico. La elevación de estos antígenos, sobre todo elevaciones muy serias de los antígenos, tienen que ver con mal pronóstico. Y esto se ha documentado para el antígeno cárcino embrionario, para el CA19-9, para el alfa-fetoproteína inclusive. Y lo más importante lo puse al final. En realidad, los marcadores tumorales, su principal utilidad es en el paciente que ya se diagnosticó una neoplasia, que lo medimos este marcador tumoral con la neoplasia presente para evitar, como dice el doctor, el grupo de pacientes que no producen o el tumor no expresa este marcador tumoral
y después le damos seguimiento al paciente. La elevación paulatina de este marcador en el futuro nos está hablando de una recurrencia tumoral. ¿Cuáles son las limitaciones? Y ya las mencionaba. Elevación de los marcadores tumorales por causas distintas al cáncer. La elevación de un marcador tumoral no necesariamente se asocia con una neoplasia. Aún los que son específicos, entre comillas, como el antígeno prostático específico. El haber pasado un congreso en Mazatlán, en ausencia de la esposa, solito, y luego me mido el próximo lunes antígeno prostático específico, va a salir elevado. Y no es que tenga cáncer, ¿sí? Es completamente inespecífico, ¿sí? Es por los camarones, exactamente. El comer camarones eleva el antígeno prostático específico. El antígeno carcinoembrionario, algo muy puntual de gastroenterología, el tabaquismo eleva el antígeno carcinoembrionario, ¿sí? En otras, el CA125 se eleva en cualquier tipo de ascitis, sea esta de origen ovárico, por cáncer de ovario, o cualquier otro tipo de ascitis, ¿sí? Eleva el CA125. Entonces, causas distintas al cáncer, inclusive ascitis por cirrosis, inclusive ascitis, ahí me ha tocado ver en rangos de 1000 el CA125 en presencia de tuberculosis peritoneal, por ejemplo, ¿no? Causa diferente al cáncer. Concentración afectada por enfermedad hepática o renal. Si son glucoproteínas o si son enzimas, pues tienen un metabolismo que se eliminan ya sea por vía hepática o renal. Si hay disfunción de cualquiera de estos dos órganos, hay elevación facticia de los antígenos, de los marcadores tumorales. Están presentes en pacientes sin cáncer, niveles no detectables en enfermedad temprana. Puede no necesariamente ser que el tumor no lo produce. En enfermedad muy temprana, el marcador tumoral puede ser normal. Existen tumores no secretores. Para muchas neoplasias no hay ningún tipo de marcador. El manejo inadecuado de la muestra. Y pues, son dependientes también de la prevalencia de la enfermedad en la población. ¿Cuáles son las guías? Hay varias guías para el uso de los marcadores tumorales. Las guías de ASCO. Ajá. Que es la American Society of Clinical Oncology, o la Sociedad Europea de Oncología Clínica, y son las que vamos a seguir, y ahora vamos a dar un tour por el tracto gastrointestinal y los diferentes marcadores tumorales, y en este tour vamos a empezar pues, por lo de arriba, que es el esófago, ¿sí? Aquí están los biomarcadores que predicen el pronóstico. Aquí nada más, en esófago no le hemos llegado ni al seguimiento, nada más se busca en el pronóstico. Y vean ustedes, no es despreciable, 109 estudios con 13 marcadores. Obviamente por razones de tiempo no me voy a detener con los diversos tipos de estudios, pero bueno, por eso les traje una revisión sistemática. Aquí está para el carcinoma escamoso del esófago, así como cápsula cultural y autopromoción. Mañana me toca dar esta plática en el curso de cirugía, cáncer de esófago. Cáncer escamoso, estos son los marcadores que se ha buscado, se han intentado para cáncer de esófago. Este es muy interesante, la expresión de COX-2 y HER2 en adenocarcinoma, pero estos no son como circulantes. Estos son marcadores tumorales, como les dije, que estos se piden en el tumor. Y aquí su implicación es diferente, como veremos, para otro tipo de tumores, ¿no? Para cáncer esofágico en general, estos generalmente son marcadores genéticos, pero en realidad no hay una evidencia de un estudio prospectivo que algún marcador sea útil para la práctica cotidiana en el cáncer de esófago. Entonces, para descanso de su mente, borren el esófago de su mente. No hay ningún marcador tumoral que nos sirva. Entonces, vamos a pasar al cáncer gástrico, que es uno de mis favoritos. Para cáncer gástrico, ¿qué hay? Ahí están los tres marcadores tumorales que nos pueden servir. Aquí podemos ver el primero de ellos que nos habla de la inespecificidad de los marcadores tumorales. Nuevamente aparece el antígeno carcinoembrionario, del todo de ustedes conocido por cáncer de colon. Aparece el CA19-9,
que es de todos ustedes conocido para enfermedades del sistema pancreatobiliar, neoplasias, se eleva en colangiocarcinoma, se eleva en cáncer de páncreas y finalmente otro antígeno poco común, el CA724, todos ellos son glicoproteínas y aquí nosotros vemos cómo sí hay una asociación significativa entre mayores la etapa clínica del cáncer con la elevación de los tres marcadores tumorales. Entonces, ¿qué concluye este estudio, este metaanálisis? Que hay una asociación significativa con el estadio clínico de los tres. No son útiles para enfermedad temprana, ¿sí? Son útiles, como todos los demás, para determinar recurrencia y metástasis. Y hay, se eleva unos 2 o 3 meses antes de que se detecte una recurrencia por imagen. Aquí el gran problema que tenemos con el seguimiento en los antígenos es el paciente o la paciente que se está elevando el antígeno, lo que tengo que hacerle es un estudio de imagen y el estudio de imagen me sale normal. ¿Y ahora, pa? ¿Qué hago? ¿Sí? Y por otro lado, a diferencia del cáncer de colon, como veremos, para cáncer gástrico no hay nada que hacer cuando se detectan las metástasis. Nada. El paciente está asintomático y feliz, lo operaron de cáncer gástrico y anda por la vida, terminó quimioterapia y está en Mazatlán comiendo camarones, completamente asintomático, tranquilo. Pero su doctor, su gastroenterólogo y su oncólogo se empeñan en darle seguimiento. Entonces le piden todo esto, le piden endoscopía periódica y hay algún otro osado que le pide TAC de una vez, TAC semanal. Para que se radie, ¿no? Aquí la gran pregunta en las neoplasias, que eso se los traigo también a su consideración, es, a ver, una vez que yo detecte la recurrencia, ¿le voy a hacer algo? Y la pregunta es, no es esa, es eso que le voy a hacer, ¿le va a cambiar el pronóstico al paciente? En cáncer gástrico la respuesta es, no. Hay un estudio, por ejemplo, y esta es una cápsula cultural que se hizo en nutrición por la doctora Cintia Villarreal, ahora es una oncóloga muy distinguida, en aquel entonces era residente de medicina interna, donde vio y analizó el seguimiento del cáncer gástrico por endoscopía, las endoscopías periódicas después de resección de cáncer gástrico. Era un chocolomo de indicaciones, unas se las pedían cada 3 meses, otros cada 6, otros cada año, pero casi todo paciente tenía su endoscopía de seguimiento después de cáncer gástrico. El número de pacientes que se benefició por la detección de un seguimiento endoscópico en nutrición por cáncer gástrico fue de 0. Nadie, ¿sí? Los pacientes que se les detectó recurrencia local asintomática, obviamente. Estoy hablando que si estoy haciendo escrutinio es porque está asintomático. Si estuviera sintomático, le estoy tratando de pues, poner una prótesis o algo para que el paciente coma. No, estoy hablando del asintomático que se le está dando seguimiento. ¿Sí? Ningún caso hubo una recurrencia aislada en la anastomosis que se pudiera operar. Todos los pacientes que se les detectó una recurrencia aislada, bueno, una recurrencia en la anastomosis, al estadiarlo se les encontró enfermedad diseminada. ¿Sí? Y no hubo nada, bueno, se les dio quimioterapia paliativa, pero bueno, el dar la quimioterapia antes o después de los síntomas no ha demostrado que mejore el seguimiento. Entonces, pues sí, es una depresión, porque pues sí hay marcadores para cáncer gástrico, pero no me sirven de nada. Entonces, mejor cambiamos de órgano. Aquí nada más para mencionarles el HER2, pero esto es así como cápsulas culturales, en tejido tumoral. Esto, insisto, no es lo que la doctora Icaza tenía en mente que cuando me pidió esto, pero hay marcadores que se hacen en tejido tumoral y así como en mama nos han oído ustedes a los oncólogos que siempre pedimos receptor de estrógeno y progesterona y HER2, bueno, en estómago como cápsula cultural, el HER2 es un nivel de evidencia 1 que hay que pedírselos. Entonces, ustedes endoscopistas, ustedes que ante la elevación del antígeno carcinoembrionario lo primero que hicieron fue meterle el colonoscopio a este paciente, quiere decir que son muy ávidos de meter el colonoscopio o el endoscopio. Cuando hagan biopsias de cáncer gástrico, please, eso sí pídanlo. No al paciente, no, no, por favor. No vayan a salir de aquí. El doctor Medina me dijo que le detectara HER2 en sangre. Eso no existe. No, el HER2 es una inmunotinción que se hace al tejido tumoral.
¿sí? Es un nivel de evidencia 1 que es respuesta al tratamiento con trastuzumab. Particularmente estoy hablando del cáncer gástrico avanzado, ¿sí? Pero bueno, los mejores que obtienen las biopsias son ustedes. Los que hacen el diagnóstico de cáncer gástrico son ustedes. Entonces, un marcador que le tienen que pedir al tumor, de un tumor que sospechan, que ven a leguas, que es un cáncer de estómago, pídanle al patólogo que le haga el HER2, ¿sí? Esto sí es importante. Y hablando más o menos de este tipo de marcadores, y como es mi tumor, digamos, favorito, que son los GISTs, pues ya han oído ustedes hablar que esta es otra cosa que le tienen que pedir al patólogo cuando ustedes sospechen que se trata de un tumor del estroma gastrointestinal. Es el CKIT, que se marca con este, esto se hace en el tumor, el CD117. Actualmente ya sabemos, por ejemplo, que las mutaciones que esto se expresa por inmunohistoquímica, o lo pueden ver mutaciones en KIT o en PDGFR alfa, es en el exón 11 la más común, y este tipo de mutaciones, que esto sí sería deseable que ustedes se los pudieran pedir a su patólogo, pero el patólogo los va a batear porque no se hace en México, es lo deseable porque ustedes pueden ver aquí que este tipo de, que digamos no es un marcador tumoral como tal, pero es una mutación, predice la respuesta al tratamiento. Aquí vemos los que tienen la mutación en el exón 11, la mayoría responden y pocos progresan, mientras que los que tienen mutación en el exón 9, prácticamente la mitad progresa o solamente se logra enfermedad estable. Es decir, estas mutaciones, vean ustedes la enorme diferencia en las curvas de sobrevida, y es a lo que está atendiendo la oncología, buscar los marcadores tumorales, pero ya en el tumor, ya a nivel genético. Aquí el tipo de mutación nos habla de una gran diferencia en sobrevida, tanto de sobrevida libre de enfermedad, como de sobrevida global. De hecho, vean el excelente pronóstico que tienen los pacientes con mutación en el exón 11. Luego, como ya vimos que en estómago no nos sirve de nada, y en GIST no lo hacen en México, pues entonces, ¿qué hago aquí en este salón? Pues el hepatocarcinoma, ese sí se hace, en cualquier laboratorio, ¿sí? El alfa-fetoproteína circulante. ¿Qué es el alfa-fetoproteína? Es una glicoproteína producida durante la gestación, es decir, se puede calificar como una proteína oncofetal. Se produce durante la gestación en el hígado y el saco vitelino. Acuérdense que tumores germinales del ovario también elevan. La alfa-fetoproteína es uno de los marcadores que pedimos en los pacientes con tumores, en las pacientes con tumores germinales del ovario. Está elevado hasta en 80% de los pacientes con hepatocarcinoma. Y aquí, digo, no sé si esté presente aquí, pero al ratito me toca crucificar, de una vez si está aquí, para que vaya levantando la mano, no la levante, por favor, pero uno de los trabajos libres que se presenta al ratito y que me va a tocar comentar es un carcinoma fibrolamelar, hepatocarcinoma fibrolamelar, que lo estuvieron siguiendo con alfa-fetoproteína. Entonces, no, ese es parte de mis comentarios en contra, es de los carcinomas que no eleva o que muy pocas veces eleva la alfa-fetoproteína. Pero ya vimos que sirve para diagnóstico. Nuevamente repito, único marcador tumoral que en presencia de un estudio de imagen compatible es diagnóstico, nos sirve para estadificación. Respuesta al tratamiento, sí, sí nos sirve. El estar midiendo la alfa-fetoproteína, particularmente, por ejemplo, si le hacemos radiofrecuencia, que tiene que bajar, ¿sí? La persistencia, el persistentemente elevado es malo y obviamente el pronóstico. Se nos dice que una elevación arriba de 20 tiene unas nanogramos por mililitro, tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 90% para hepatocarcinoma. Obviamente, cuando le vamos aumentando los niveles, la especificidad va incrementándose, pero la sensibilidad va bajando. También se eleva, y tener en mente otras condiciones, el embarazo, tumores gonadales, ya lo habíamos visto, infecciones virales crónicas por virus B y virus C y otras enfermedades hepáticas. Existen fracciones glucosiladas de alfa-fetoproteína para diferenciar esas condiciones benignas de las malignas. Desafortunadamente no es, digamos, algo hecho en una forma rutinaria. Colangiocarcinoma, y aquí nos vamos a otro marcador tumoral que es el CA19-9.
como lo comentamos en los casos clínicos, está influenciado por colangitis o colestasis. La pura colestasis eleva el CA19-9, de modo que no es confiable el CA19-9 en presencia de colestasis. Para tomarlo como factor pronóstico, que es su principal, una de sus utilidades, como seguimiento la principal, tenemos que haber aliviado primero la colestasis o la colangitis resuelta por medio de una endoprótesis, y ustedes son los encargados de esto, ¿no? Las sensibilidades varían entre el 53 al 80% con una alta especificidad, ¿sí? Y miren, este apareció hasta solito. Por favor. Ese es probablemente mi principal take home message. ¿Sí? No es útil para el diagnóstico. ¿El CA19-9 qué es? Este es un antígeno carbohidratado, es una glucoproteína, fue aislado de una línea celular de cáncer colorrectal. Vean nada más lo que son las cosas. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Sí? Lo aislaron de una línea de cáncer colorrectal y nadie lo usa para cáncer de colon. Todo el mundo lo usamos para cáncer de páncreas o de la encrucijada de hepato pancreato biliar y reacciona con el grupo sanguíneo AB de Lewis. Este es bien importante porque 5% de la población es antígeno AB de Lewis negativo y este grupo no eleva el CA19-9 y por lo tanto se llama tumor no secretor, lo que ya se comentaba. No todos los cánceres elevan todos los marcadores tumorales. No solamente es páncreas, 60-70% de los colangiocarcinomas elevan también el CA19-9 y se mide por radioinmunoensayo como todos los demás. Es un auxiliar diagnóstico y sobre todo pronóstico. Y aquí les traigo dos artículos viejos, clásicos. Este salió en agosto del 2016, ¿sí? Sobre el impacto pronóstico del CA19-9 postoperatorio en pacientes con cáncer de los conductos biliares extrahepáticos. Obviamente tiene que ser un artículo oriental, porque allá es donde tienen colangiocarcinoma para aventar para arriba. 143 pacientes con colangiocarcinoma, todos ellos tenían un CA19-9 preoperatorio de más de 37 y se lo medían 1 o 3 meses postoperatorio, en ausencia de colangitis o ictericia obstructiva, ya vimos por qué. ¿Por qué se lo medían 1 a 3 meses posoperatoria? Porque, bueno, la vida media del CA19-9 es de 12 horas, de tal manera que en 1 o 2 semanas debemos esperar que esté completamente normal. Entonces, aquí juntaron 140 pacientes con CA19-9 elevado y se los midieron de 1 a 3 meses postoperatorio. Y vean ustedes aquí la importancia, y esto es desde el punto de vista pronóstico del CA19-9. En el grupo de pacientes que se normalizó el antígeno, es decir, todos lo tenían elevado, pero que en la medición postoperatoria estaba normal, su sobrevida media libre de enfermedad fue de 43 meses y su supervivencia a 5 años fue de cerca del 40%. Cuando en este grupo de pacientes no se normalizó, su media de sobrevida libre de enfermedad fue de la mitad, y su sobrevida media fue de 18 meses solamente. En realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo esta persistente elevación? Pues nos está diciendo que esta persistente elevación está hablando de una persistente enfermedad, ¿no? Obviamente todos estos pacientes habían sido resecados, pues, ¿no? Pero bueno. Entonces, además de como mal pronóstico, encontraron que factores independientes del pronóstico fue la ictericia, el grado pobre de diferenciado, los ganglios positivos, lo que todos ya sabemos, pero el CA19-9 mayor de 37 unidades por mililitro postoperatorio fue un factor muy significativamente de mal pronóstico. Entonces, ¿qué nos dicen las guías de ASCO, American Society? Uno de mis colegas dice que ASCO es por la quimio. Como todos dan quimio los de la ASCO, por eso son sus siglas en inglés. Es American Society of Clinical Oncology, ¿no? Entonces vean, 19-9, tamizaje. No recomendado. Para resecabilidad, no está recomendada por sí solo, pero sí es un auxiliar en la elevación. Y aquí lo vimos
con el paciente que les presenté con un cáncer de páncreas, la paciente con un cáncer de páncreas que les dije que tenía más de 1,000 después de liberarlo. Por sí solo no me ayuda, pero sí me orienta a voy a buscarle enfermedad fuera. Porque esa es la típica paciente que la mandamos a que el cirujano le haga un huiple y recidiva en la sala de recuperación. ¿Sí? En recu ya le volvió a salir el tumor. ¿Sí? Luego, lo que más me sirve, recurrencia, otra vez, no recomendada por sí solo, pero se acompaña de estudios clínicos, imagen o biopsia para recurrencia y como respuesta al tratamiento, si no sirve, porque la elevación seriada sugiere progresión, que te tiene que confirmar con estudios de imagen, nada más la sugiere, y como vimos en el estudio anterior, sí me sirve para evaluar, y como en el caso clínico también, una eventual respuesta al tratamiento. Y aquí vemos este otro estudio muy interesante con nuevamente un estudio viejo que les traigo más para que vean que sí los quiero. Miren, agosto del 2016. Este es un estudio de la normalización del CA19-9 durante el tratamiento preoperatorio. Entonces, ¿qué juntan? Un grupo de pacientes con cáncer de páncreas. Todo mundo sabemos que la sobrevida de estos pacientes es menor del 10%. Y más o menos un 15 a 20% son resecables solamente, más de la mitad son metastásicos, y hay un grupo que es borderline o limítrofe para su resecabilidad, que es el motivo de este estudio. 109 pacientes que les dieron quimioterapia preoperatoria durante 6 meses. ¿Qué quiere decir borderline? Involucro reconstruible de la vena mesentérica superior o de la porta, o un involucro corto a la arteria hepática común, sin involucro al tronco celíaco, y había 46 pacientes que eran localmente avanzados, que es involucro no reconstruible de la vena mesentérica superior a la porta, o más del 50% de la arteria mesentérica superior. Este es localmente avanzado, o el involucro al tronco celíaco. Entonces, todos estos pacientes se les dio quimioterapia preoperatoria por 6 meses. La quimioterapia preoperatoria pues, incrementa la tasa de R0, la idea es volver un tumor que no se puede quitar de entrada en un tumor resecable y permite evaluar la respuesta al tratamiento, una extraordinaria tasa de resección quirúrgica del 85% de los casos y buscaron ellos la asociación del CA19-9 postquirúrgico y la duración del tratamiento con quimioterapia. Lo más importante de este estudio es que a algún grupo de pacientes se les dio menos o más de 6 meses quimioterapia perioperatoria. Cuando se lograba la normalización del CA19-9 con menos de 6 ciclos de quimioterapia, la sobrevida no fue diferente que el darles más de 6 meses de quimioterapia. Sin embargo, si está persistentemente elevado, sí hay más beneficio de darles, la sobrevida aquí es mayor, para los que se da más de 6 meses de quimioterapia. Entonces, el CA19-9, ¿en qué nos puede servir? Mejor sobrevida global en quienes recibieron 6 meses de quimioterapia, pero cuando se normaliza el CA19-9 antes de esos 6 meses, es predictor de sobrevida y no hay diferencia si le damos más o menos de 6 meses. Entonces, estos autores proponen que utilizar al CA19-9 como una guía en cáncer de páncreas de qué tanta quimioterapia le tenemos que dar a un paciente antes de volverlo resecable. Acuérdense que el CA19-9, como todos los demás, se puede elevar en otra neoplasia gastrointestinal. De hecho, ya lo vimos, inclusive se aisló en colon, en pancreatitis agudo crónica, en cirrosis, colangitis y colestasis. De tal manera que su especificidad es bajísima en presencia de ictericia, pero es un excelente complemento de imagen en el paciente no ictérico. Y lo que mencionaba uno de los médicos por aquí, solo la mitad de los tumores menores de 3 centímetros en páncreas elevan el CA19-9. Es decir, su sensibilidad también es baja. Una palabra nada más para terminar acerca de los tumores neuroendocrinos. El marcador tumoral de ellos es la cromogranina A. Aquí vemos sus sensibilidades y sus especificidades. Depende del lugar de origen, del tamaño, de la presencia o no de metástasis. Muchas veces, de hecho, los tumores neuroendocrinos, elevación de cromogranina,
casi todo el tiempo nos habla de enfermedad metastásica y se utilizan aquí como diagnóstico en conjunto con la biopsia, respuesta al tratamiento y seguimiento. Y el otro marcador que también lo usamos es el ácido 5-hidroxindol acético, nada más que este es un parto para medirlo porque se tiene que hacer en orina de 24 horas y el paciente tiene que llevar una restricción dietética espantosa. Entonces, actualmente las guías nos recomiendan para tumores neuroendocrinos usar cromogranina A en lugar del 5-hidroxindol acético. El rey de los marcadores tumorales en gastroenterología, sin duda, es el antígeno carcinoembrionario. Allí están sus niveles normales, que es de 2.5 nanogramos por mililitro, con estas sensibilidades y especificidades. Obviamente, conforme nos aumentamos los niveles, aumenta la especificidad, pero baja su sensibilidad. Correlacionan con el pronóstico, ya lo vimos. Nos da información adicional pronóstica, además de la AJCC. La elevación paulatina nos habla de recurrencia locorregional. La elevación rápida sugiere metástasis hepáticas, como en el caso del caso clínico que les presenté, que subió rapidísimo. Sus desventajas, su poca sensibilidad en estadios tempranos, en cáncer colorrectal, y una concentración aumentada en anomalías benignas que nos hace que no sea útil para el tamizaje del cáncer colorrectal. Y aquí están en cáncer de colon, cuáles son los marcadores que se... Aquí, por ejemplo, hay un nivel de evidencia 3, ¿sí? Para pronóstico, respuesta de tratamiento en enfermedad avanzada es nivel de evidencia 1, para vigilancia también nivel de evidencia 3. ¿Para qué nos sirve el antígeno carcinoembrionario? Para la estadificación, se debe utilizar en el preoperatorio, más de 5 miligramos por mililitro correlaciona con peor pronóstico. El seguimiento, las guías de ASCO recomiendan cada 3 meses por 3 años, y el seguimiento se debe considerar recurrencia o enfermedad metastásica y la debemos buscar. Esto no es diagnóstico, ¿sí? Y otros marcadores en cáncer colorrectal, no hay evidencia suficiente. Finalmente, y solamente una palabra acerca de la proteómica. Hoy por hoy, estos marcadores van a ir cayendo en desuso conforme estas nuevas tecnologías vayan haciéndose más baratas y disponibles para todo el público, que es la expresión genética o expresión inclusive de DNA circulante. Hay un estudio del Johns Hopkins donde le buscan DNA circulante tumoral al paciente antes y después de resecar metástasis colorrectales de hígado, y en el grupo de pacientes que negativizaron DNA tumoral circulante, la recurrencia es cero, cero. Entonces ya estamos empezando a identificar, por lo menos en protocolos de investigación, el grupo de pacientes que está curado del cáncer, ¿sí? La expresión genética de los tumores nos ha permitido también, como este ya famoso Oncotype, dirigir la quimioterapia para cáncer de mama en este caso, y existe también para cáncer de colon. Hay varios estudios, el Oncotype no es sino una huella, una firma genética que se le hace al tumor y que nos permite clasificar a los tumores en alto y bajo riesgo y darles quimioterapia no basado en qué tan feo esté el tumor. Yo siempre me he preguntado, todavía hoy en medicina, la fealdad es indicación de tratar más agresivo a alguien, porque esto de bien o moderadamente diferenciar es que el patólogo lo vea más feo o más bonito. Es peligrosísimo. Es como elegir esposa por más fea o más bonita. Esto es grave, grave, muy grave, ¿sí? Y esto ya es una huella genética, ¿sí? Que es elegir la esposa basada en la suegra, la cuenta, la inteligencia, la elegancia, el charm, toda la huella genética para ver si me voy a casar con ella o no. Y aquí pues es para darle quimioterapia o no, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos decir? Los marcadores tumorales son un apoyo a la clínica, estudios de imagen en el manejo de una paciente. Su principal aplicación es el seguimiento, ¿sí? Su principal aplicación. Ya vimos que son útiles para monitorizar respuesta al tratamiento,
Si A19.9, ya vimos sus bemoles de cada uno de ellos. La alfa-fetoproteína es el único marcador que es auxiliar para diagnóstico, pero el principal mensaje que quiero que se lleven a casa después de las preguntas, más bien después de las contestaciones iniciales, es que no deben utilizarse como escrutinio en población abierta. Mucho cuidado. Los pacientes llegan y lo piden como check-up. Los laboratorios lo ofrecen como check-up. Médicos generales que tachan todos los marcadores tumorales a ver qué pescan. Eso es probablemente, yo creo, el principal mensaje que quiero que se lleven a casa. Ya vimos sus ventajas y desventajas de cada una de ellas, sus pros y sus contras, pero el principal mensaje es que no deben utilizarse como escrutinio en población abierta. Quedo, sí, Eduardo. Muy buena pregunta, yo creo que no. Desde mi punto de vista, no. Entra dentro del grupo de no secretores que les puse entre comillas. Yo digo que no. De hecho, curiosamente, en las guías de ASCO, específicamente para el carcinoembrionario, no hacen esa distinción. Desde mi punto de vista y mi práctica personal, es que todos los pacientes con cáncer colorrectal les pido el antígeno al momento del diagnóstico, se les pide el antígeno después de completado su tratamiento, whatever, sea quirúrgico o acabó la quimioterapia, etcétera, y les vuelvo a pedir el antígeno y luego se los pido, como recomiendan las guías de ASCO, cada 3 meses. Sin embargo, si no lo elevaron al principio, yo no se los pido. Sí, la vida media es de 1 a 2 semanas, igual. Así es, sí, claro. Como comenté al principio, y digo, por obvio de tiempo no pudimos marcar todo, pero uno de los marcadores tumorales que mencioné son hormonas. Entonces, sí, sí se pueden utilizar como marcadores tumorales de todos los tumores funcionales del páncreas, de hecho. Inclusive la insulina, pues es un marcador tumoral para el insulinoma, por supuesto, ¿no? La gastrina para el gastrinoma, etcétera, ¿no? No hay estudios que yo conozca que los niveles estén asociados en ese tipo de tumores, que esté asociado a pronóstico. Sí está asociado mucho a que está curado o no el paciente. De hecho, ahí es al revés. O sea, el diagnóstico de insulinoma lo hacen bioquímico. O sea, lo hace el clínico por insulina elevada. Y luego, ya con ese diagnóstico, bueno, insulina elevada en forma inapropiada, pues. Pero luego, ya que tiene ese diagnóstico, va a buscar. Aquí, digamos, este tipo es un poquito al revés de lo que nos ocurre con marcadores tumorales, donde hacemos el diagnóstico y luego lo medimos. Y si está elevado, luego me sirve para dar seguimiento. Pero en el caso de los tumores del páncreas, estas hormonas es al revés. Hacemos el diagnóstico bioquímico y luego hacemos los estudios que se requieran para buscar dónde está el tumor. Sí, Javier. Esto se ha buscado muchísimo para, inclusive en líquido biliar o en heces, pero el problema es, como todos estos de DNA fecal y todo eso, es el costo. Yo creo que para allá nos vamos a mover. De hecho, actualmente se está buscando mucho en oncología y cada vez es más frecuente que escuchemos lo que llaman la biopsia líquida. La biopsia líquida no es otra cosa más que una muestra de sangre donde vamos a buscar DNA tumoral. Y eso es lo que yo creo que al final del día vamos a estar utilizando. O sea, sorry por quitarle la chamba a los endoscopistas, pero la biopsia líquida… No es cierto. Yo creo que es mucho mejor tomar una biopsia, pues, pero para recurrencias, sí, yo creo que la biopsia líquida va a ser la respuesta, ¿no? Sí, doctor.